Les presento mi colección de plástico soplado. Es momento de chachar y agao. ¿Cómo están, pandilla? Ya estamos de regreso con un nuevo videazo. Como pueden ver, estamos aquí en el cuartel de las colecciones porque les quiero enseñar mi colección de plástico soplado. Yo sé que ya la han visto, pero hay mucha banda que me mandó un mensaje por Instagram que la quiere volver a ver. Aparte, han entrado algunas nuevas. Y aprovechando, también les quiero mandar algunos saluditos a algunos camaradas que venden por Facebook, se dedican a la compra y venta de juguetes y a los cuales yo les he comprado y me han dado buen precio. Bueno, algunos, ¿eh? Pero no importa, les quiero mandar saludos. Así es que ponte cómodo, este video va a ser muy cortito, pero sabrosón. ¡Comenzamos! Pues vamos a empezar con el mismísimo Godzilla de plástico soplado. Miren nada más qué chulo. La verdad a mí me encanta esta escala. De hecho está igual que el Dormei, pero el de plástico soplado no le pide nada. Miren las garras, los piecitos y el color súper chipotludo. ¿A poco no? Continuamos con dos chapulines colorados. Este tiene pantaloncito, pero este no. Pero este tiene la mitad de corazón como de una calcomanía y este lo tiene resaltado. Encontrarme estas variantes me encanta y más de esta escala porque son una tremenda joyita. ¡No contaban con mi astucia! Continuamos acá arribita con el fabuloso reptilio, que de este hay dos variantes, que es el amarillo y el morado. El amarillo lo pude cambiar con mi carnalito Greg, que le mando un gran saludo a él y a su esposa Mari. Dios me los bendiga. Y bueno, vean nada más qué chulo. Esta escala también está tremenda. Ojalá me encuentre más de los Thundercats de plástico soplado. Acá abajito tenemos al Santo, que este fue un gran regalo. Y vean, está un poquito cascajeado, pero la verdad es que me encantó. Este es el Santo 70s. Que traía su capita. Cuando éramos pequeños le poníamos como una tachuela a nuestros juguetes para simular una capa, ¿no? El cual pues ya venía así desde antes y se la dejé. Está un poquito cascajeado, pero hermoso. ¿A poco no? Y bueno, ya que estamos aquí atrasito, les presento aquí al Voltron, que también prácticamente es de plástico soplado, solo que este trae mecanismo aquí en los pies. Pero encontrármelo esto ahí en el Tianguis del Salado nuevamente, la neta fue un gran hallazgo. Y al precio, estuvo chipotla, chipotla. Por acá tenemos un pitufo. Este es uno de los 80s, el cual también conseguí otro para mi carnalazo Vale Valentine. Que dije, bueno, uno él y uno yo. ¿Por qué no, ah? Por acá tenemos al Señor de la Noche. Vean nada más qué chulo. Bastante fabuloso. Por acá arriba tenemos al Robin y a Batman y nuevamente a Batman. En el plástico soplado siempre vamos a encontrar muchas variantes, los cuales a mí me gustan porque pues ya saben que amo el plástico soplado, pero por ahora tengo estas tres. Este fue también un gran regalo y esto ya los conseguí acá en la cháchara, ¿vale? ¿A poco no están hermosos? Esa variante de Batman me encanta porque la escala está fabulosa y la cara... Le ponen un azul metálico en sus ojos y en los guantes. Que me encante. Me encanta. Continuamos con el fabuloso Voltron. Vean nada más qué chulo. Este ya lo pudieron ver cuando lo casé ahí por el Rock Show. Miren nada más qué pieza tan más chula. Los colores están fascinantes. Y bueno, aquí le puse también a un Voltron pequeñito. Pues la neta se ve chulo, ¿no? Miren. Este me fascina, mi gente, de verdad, me fascina. Y ya que estamos por acá con la luz, ve nada más, aquí tenemos a Chabelito. ¿Cómo estás, mi cuate? Catafiche número uno, dos, tres. Bien hecho, cuate. Mira nada más el pájaro loco. Acá, si se pueden fijar, es otra variante del chapulín colorado. Allá teníamos el que tiene resaltado el corazón, la mitad de una calcomanía, y este lo tiene sumido. ¡Ah, ok! Muy interesante. Por eso me encanta el plástico soplado, porque nunca van a ser igual y siempre las variantes van a ser hermosas. Por acá tenemos al señor Mario. ¡Sí, here we go! Si ustedes pueden pescar plástico soplado, de verdad, mínimo tengan una pieza
para que les endulce la vida. Continuamos con unas hermosas tortugas de plástico soplado con todo y armas de plástico soplado. ¿A poco no está bellísimo eso? Pero lo mejor de todo es que dan ternura, miren. Miren nada más sus caritas. Y bueno, lo curioso de estas es que las cuatro salieron con el mismo nombre de Miguel Ángel. No sé si lo logren captar allá abajito, pero todas dicen la M. Solamente cambiaba el color. Las otras dos son amarilla y morada. Y hay muchísimas variantes de tortugas ninjas, pero estas me gustan más. Por abajo tenemos al pájaro loco, pero lo curioso es que le pusieron el nombre de pato loco. No sé por qué. Eso era lo hermoso del plástico soplado. ¿A poco no están chulísimos? Y la escala está verdaderamente alucinante. ¡Alucinante! Y bueno, pues ya conocen a mi Skeletor Chispita y al He-Man Chispita. La verdad, estos dos son unos consentidos, feos, pero hermosos. ¿Qué tal, pandilla? ¿Cuál les ha gustado más? Me gustaría saber su opinión. Déjame ahí en los comentarios qué figura hasta el momento les ha gustado. Y aprovechando, te invito a que te suscribas al canal, por favor, y recuerda tocar la campanita para que de ahora en adelante te aparezcan todos estos videos locochones. Y por qué no, también regálame un bonito like, porque así sabré que te gustó este video, ¿ok? Bueno, sin más, vamos a continuar porque faltan muchísimos. Pues aquí tenemos toda la cremazón de cremazones, pero vámonos poco a poco, empezando por este buen E.T. de ojos azules. Mire qué bonito. Es que la cara está hermosa. De este hay otra variante un poquito más alta y más café, pero por ahora solamente tenemos este. Miren su corazoncito y sus arrugas, tan bonito que parece un penach, un penach. Este güey. Y bueno, por acá tenemos al mismísimo Groom de plástico soplado con todo y su mazo. Esta es una escultura, mi gente, de verdad. De este no se conoce una escala jumbo hasta la fecha. Y si existiera, costaría un billete, mi gente, un billete. Pero por lo mientras nos conformamos con este, ¿verdad? Gócenlo como yo, porque de verdad está chulísimo. ¡Maravilloso! Por acá tenemos al Robin 70s. Este lo encontré, creo que en el tianguis de la NESA. Creo que sí, o en el Rock Show. No recuerdo, la verdad. Por acá continuamos con otro Batman 70s. Este me gusta mucho, la escala y el color. Neta, este está fascinante. Fascinante. Por atrás tenemos al Superman 70s, que fue un regalo de mi querido Fer. Te mando un gran saludo. Esta es una belleza, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, carnal. Y bueno, aquí tenemos dos variantes de Hulk, que es el de manos como de tortuga ninja y piernas. Y miren, se ve un poquito extraño de la cara. Y tenemos al maravilloso Lou Ferrigno. Vean nada más qué escultura. De hecho, este Hulk me gusta bastante. Hay más variantes de Hulk de plástico soplado, la cual hay una que trae dos manitas como hacia arriba, hay otro más ponchadones, pero todo a su momento, mi gente. Por ahí atrás tenemos al mismísimo King Kong, que es una alcancía. ¿Cómo distinguen la viejita de la nueva? La viejita tiene lo que es los colmillos y los ojos saltones, y la otra tiene un poquito más como el cuello pegado y se está riendo. Entonces, abusados con eso, mi gente. ¡Apúntele bien! Miren nada más qué escultura, la mismísima pantera rosa. De esta también hay otras variantes, pero encontrarla con sus orejitas y su cola es un pedal, mi gente, ¿eh? Cierto. Bueno, vamos a continuar por acá con un soldado de los 70s de plástico soplado. Está bien bonito. Este también le pude conseguir a mi carnalito Vale. Vale Valentine. Por acá tenemos al Chupaga, al Chupacu. Este no es de plástico soplado, pero me gustó que estuviera aquí con todos los personajes. Al igual que este Mega Man, no es de plástico soplado, pero también se ve chupapla. ¿A poco no? Miren este Scooby-Doo de plástico soplado también. Este sí está hermoso. Me hubiese gustado un poquito más grande, pero bueno. Al Patito Feo, que tampoco es de plástico soplado. Pero es que está hermoso, ¿a poco no? Tan bello, tan bellito. Continuamos con el santo. Este es una belleza, este es de los 60s, sin pintar. Le llaman el santo tripié. El santo tripié. Bueno, ya se pueden dar cuenta por qué, ¿vean? ¡Diablos! Pero como les he explicado, esta variante pues está chida porque es el brazo que está saludando. Por lo regular sale con las manos como de la pose inicial, que se los voy a poner aquí en pantalla. Pero este es el que está saludando. Y aparte que saliera en plástico soplado, la neta, fue un agasajo. ¡Maravilloso! Por acá tenemos al T-800, o bueno, simulando un T-800 como de Terminator. Está muy bonito. Este es de plástico soplado. Aquí continuamos con el Capitán Cavernícola.
hijo. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Este no es de plástico soplado. Sí me gustaría encontrar un Capitán Cavernícola de plástico soplado, pero no lo he visto, ¿eh? Si ustedes saben de él, écheme un grito, écheme un grito. Por acá atrás tenemos al mismísimo Cepillón en la Feria del Cepillón. Hay otra variante un poquito más alta que sí me gustaría conseguirla porque, o sea, esta es una belleza, obviamente. Pero encontrar la variante que es como de 30 centímetros ha de ser un agasajo, ¿eh? Al final les voy a decir qué plásticos soplados me gustaría en la colección para que ustedes me ayuden a encontrarlas, ¿ok? No lo sé. Bueno, seguimos con Pedro, el amigo de Heidi. También está hermoso. Por acá un buen leono, vean nada más. De leono, bueno, me salté un poquito con Pedro. También hay otra variante con un sombrerito. Pero bueno, todo a su momento, mientras tenemos este. De leono, hay como tres variantes, creo. Hay un poquito más grande y está el Jumbo. Que el Jumbo está fascinante, ¿eh? Pero ojalá caiga algún día, ¿no, mi gente? ¿O ustedes qué dicen? Simón. Por acá aquí tenemos un chavo. Miren, el chavo lo voy a sacar. Miren qué bonito. Bueno, un chavo ya sin ojos, pobrecito. Aquí tenía como unas estampitas, pero obviamente por el tiempo, pues, se le cayeron, ¿verdad? Pero ¿a poco no está hermosi? Hermosi. Vamos a colocarlo para que no se vaya a caer. Por acá también tenemos al chavo, pero es como una cantinflora. Tenía como unos cordoncitos que se colgaban en el cuello y tomábamos agüita. O culé, ¿se acuerdan del culé? Chula. Por acá continuamos. Vean esta belleza de Iron Man. Vean nada más qué chulo, ¿eh? Bellísimo. Escultural. Escultural. Por acá tenemos al buen Spider. El Spider tenía una arañita aquí, que obviamente pues no salió. Pero también de Spider-Man hay varias variantes, al igual que Iron Man. Pero algún día van a caer, algún día. Por acá tenemos el Robocop, también existen muchas variantes. Las cuales ya vi dos ahí en el Rock Show, yo creo que sí las voy a pescar. Pero mientras tenemos esta belleza. Y bueno, no podía faltar el mismísimo Rayo de Plata. Este está en las alturas para que cuide todo el cuarto con todo y su halcón. Y nada más, qué belleza. Este me gusta mucho. El color de verdad está divino. Y bueno, ya para cerrar, pues tenemos al mismísimo Pantro. Este está de locos. Le puse ahí los chacos. Pero estos no son inflados. Nada más se los coloqué. Me costaron bien baratos. Y bueno, la fisonomía de este Pantro está chulada, ¿eh? Y bueno, espero les haya gustado, pues, toda mi área de plástico soplado. Sigo en la búsqueda de más. Si ustedes saben de alguno, o tienen alguno que quieran, pues, hacer un intercambio o venderlo, écheme un mensaje a mi Instagram, por favor, y platicamos, ¿no, mi gente? Espero en verdad les haya gustado un poquito de mi colección de plástico soplado. Sigo en la búsqueda de encontrar más de esas piezas, como por ejemplo un gato GC, un Munra, obviamente. Me gustaría encontrar un monstrón Jumbo de los Halcones Galácticos. Un Michael Jackson que está hermoso, un Cepillín. Y bueno, muchas piezas que poco a poco tenemos que respirar para que de un momento a otro salgan en la cháchara. Estoy de acuerdo con el desconocido. Vamos a mandar saluditos a todas esas páginas de Facebook que se dedican a vender juguetes y que nos hacen felices. Uno de ellos es mi canalito El Ático del Tío Bob. Carnal, Dios te bendiga, gracias por dar esos buenos precios. Te mando un saludote a ti y a tu hijo. También les quiero recomendar a mis carnales Barbastoys y Wasser, que tienen unas piezas ufas trufas, como dice mi carnalito Barbastoys. La neta, les mando un saludo, carnalitos, y les recomiendo mucho su página. Y obviamente no puede faltar mi familia de Ambitoys, mi carnalito Vic y Angie, que son los mejores. Y ellos tratan de siempre buscar piezas tanto en blister, bootleg, knockoff, estatuillas, bueno, de todo. Así es que les dejo su página y síganla porque de verdad tienen esa chuletita fresca y sandunguera. Otro compadre que también tiene buena merca es Alan Gamboa. Les recomiendo mucho su página porque también saca chuletita fresca y sabrosa. Te mando un saludo, carnal. Dios te bendiga. Otra página que les voy a recomendar es la de Juguetes que Dejaron Huella. Tienen buena merca, muy buenos precios. Así es que les mando un gran saludo. Dios me los bendiga. Y pues que sigan esas buenas cacerías y los mejores precios, por favor.
para mí, ¿ok? Ah, no se crean. Les mando un gran saludo. Dios me los bendiga. También les recomiendo mucho la página de Juguetes La M de mi carnalazo. Te mando muchas bendiciones y gracias por esa buena vibra siempre que te encuentro, carnalito. Dios te bendiga. No podía faltar la página de mi carnalito Sergio Ramos. Te mando un gran saludo y les recomiendo mucho su página porque saca Thundercat, saca Bootleg, saca He-Man, bueno, de todo. Y lo mejor es que sus precios están súper chipotudos. Pero oye, dame mejor precio a mí, no seas caballo, no te creas. Te mando un gran saludo y Dios te bendiga. Y así terminamos este gran videazo, mi gente. Muchas gracias por estar aquí. Fue cortito, pero sabrosón. No olvides dejarme un bonito likeazo, por favor. Y suscríbete. Si no estás suscrito, te estás perdiendo de unos buenos videucos locochones. Nos vemos en el siguiente video con la siguiente pieza y en el próximo capítulo. Hasta la próxima. See you. Oigan, no se pierdan el videazo del domingo porque, uy, papaya Celayón, estará increíble. See you next time.